excesiva carga procesal. Esto fue lo que alegaron los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tarapoto, para programar en septiembre de 2037 una audiencia por tocamientos indebidos y violación sexual. Parece increíble, pero a tres jueces esto les pareció motivo suficiente para programar en 13 años el inicio del juicio oral, aun cuando las víctimas son menores de edad. En realidad nosotros creemos que esto ha sido pues una situación excepcional, que no debió darse, pero sí debo decirle que uno de los problemas que tiene el Poder Judicial es la carencia de órganos jurisdiccionales, porque no los puede crear porque el Estado no le otorga los recursos necesarios, lo que no justifica, por supuesto, ese atraso, ¿no? Ya se ha reprogramado la audiencia para el 5 de diciembre de este año. En un comunicado, la Corte Superior de Justicia de San Martín indica que esto repara en algo el grave daño causado a las víctimas, a los acusados y a la sociedad. Consultamos sobre el tema al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Doctor, ¿cuántos casos más estarían esperando, digamos, como este, que felizmente se ha podido reprogramar, pero cuántos más estarían en espera? Bueno, eso tiene que verlo, preguntarlo a cada presidente de corte. ¿No hay alguna idea, digamos, general? Ay, pero yo preferiría no darle un dato inexacto, mejor consúltelo con la corte. Como era de esperarse, las reacciones de los ciudadanos de la región San Martín fue de rechazo a sus autoridades judiciales. No se puede permitir que esa clase de autoridades continúen en esos puestos. Criterio y más justicia, o sea, justicia sobre todo, ¿no? Porque hay jueces que a veces les llega también, pues la verdad, no les llega. Ya no es justicia, ya pues justicia se hace de un momento a otro. El presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín afirma que hoy en día se necesitarían no uno, sino cuatro juzgados más para atender la carga que reciben de Lamas, Yurimaguas, Moyobamba, entre otros puntos. Existe una carga procesal o judicial, como le queramos denominar, que hace que se cuente con aproximadamente 2.000 expedientes cuando un juzgado de ese tipo solamente tendría que manejar 350, 400 expedientes. Entonces esta situación que ya se viene acumulando desde hace varios años. Afirman que ya han comunicado al órgano de control para que inicie las acciones disciplinarias correspondientes. Justicia que tarda no es justicia. Inadmisible que un caso sea pospuesto 13 años la audiencia. Un caso de violación sexual, además, que es gravísimo. Se ha pospuesto durante 13 años la primera audiencia. Esto es inaudito. Nos vamos en vivo.